L'Associació de Veïns del 25 de setembre ha organitzat un rastre, un mercat de segona mà i artesania, aquest diumenge. Es tractava d'una iniciativa solidària, ja que la majoria de les persones que van muntar parada al barri són gent que es troba sense feina o estan jubilats. Pues ha sido un poco la necesidad de los vecinos del barrio. Hay mucha gente parada, mucha gente jubilada que no tiene ingresos o tiene muy poquitos ingresos. Y bueno, fue esto, surgió de la necesidad de los vecinos. La idea es que darles la oportunidad de poder ganarse un poco la vida y el motivo fue este realmente. L'entitat veïnal es troba satisfeta amb el resultat de la primera edició de la proposta i es planteja repetir-la l'últim diumenge de mes. La intención es hacerlo el último domingo de cada mes. Ya depende de cómo vaya y cómo responda la gente. Es hacerlo una vez al mes, pues eso, para la última ayudita del mes de esta gente que en este caso están pasando necesidades. La idea és que les persones més necessitades del barri tinguin una petita ajuda per arribar a final de mes, venent els productes que tinguin a casa i no fan servir o productes que ells mateixos han fet. Bueno, yo en teoría lo que hago en las estufas energéticas para autogestionarse de alguna manera y no tener que depender de la electricidad. Si alguien no puede, pues mira, de alguna manera lo que hacemos es una estufa así, de que uno se pueda calentar en el invierno sin tener que estar dependiendo de unos costes de luz al 21% de IVA, ¿no? Y de alguna manera también, pues, sacarme un dinerillo para... Claro, estamos mi tía y yo, vivimos juntos, ella es jubilada, tiene una pensión baja, yo ahora mismo estoy en el paro. Entre d'altres articles, també s'han pogut trobar llibres, joguines, roba o sabó natural.